Hola, guachaje. Arre. Gente, yo no grabo hace un montón, entonces tienen que tenerme paciencia. ¿Vieron? Paciencia. Sí, cambié mi color de pelo. Sí, estoy igual de hermosa. I know. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar hoy, que es básicamente encontrar el estilo de ilustración, qué carajo hago en YouTube de nuevo y por qué les mostré tantos clips tranca de ver cuadernos. Bueno, estoy haciendo como un reciclaje de trabajos viejos para poder poner, para poder rehacerlos o cambiarlos a mi estilo y a mi paleta de colores de ahora. Y nada, me parece que está muy bueno buscar trabajos viejos, o sea, ver en sketchbooks viejos, hay una paloma. Así puedes encontrar ahí, tipo, los trabajos que ya tenías. Estoy medio nerviosa, chicas. Me da vergüenza hablar de la cámara. Así que, bueno, nada. Quería hacer esto. En realidad lo iba a hacer sí o sí. Y dije, ¿por qué no compartirlo con el mundo de la internet? Como todo lo que hago. Y bueno, nada. Espero que les haya gustado lo que vieron. Tengo más sketchbook tours en este canal. Están en inglés. Voy a empezar a hacer videos en español porque todas las plataformas que tengo están en español. Así que vamos a empezar por acá. Quizás intercale algunos con inglés. No lo sé. Si quieren como acomodar su portfolio nuevo y quieren hacerlo de nuevo, y yo les diría, tip de ilustradora, busquen en sus cuadernos cosas que ya hayan dibujado, busquen paletas de colores, quizás. Busquen todo sirve. La inspiración es esto. Es como un baje, un poco de todo. Y hacemos medio una ensalada y hacemos como un repurposing y lo volvemos a usar. Así que yo les digo, vayan, chusmen sus cuadernos viejos, chusmen qué era lo que veían en ese momento. Yo estuve mirando cuadernos desde el 2018 para adelante. 2017, 2018. Porque, nada, el resto de los cuadernos los tengo en Argentina. No me puede traer todo. Busquen por ahí, seguro hay material, seguro pueden rehacer, quizás pueden digitalizar algunos de esos dibujos. Me parece que es súper importante también como traer... ¿Vieron? Esto es como la moda, tipo, traen de vuelta lo que antes era cool y después en un momento no fue cool y ahora volvió a ser cool.
Está bueno, me parece un buen ejercicio también, no solo para conocerse, pues autoconocimiento, pero también para, nada, para ver qué te gustaba, para ver a qué le estabas prestando más atención, ver cómo cambió tu estilo. Yo me di cuenta que mi estilo cambió un montón con la gente. Yo dibujo gente de una manera que antes eran como los ojos como puntitos y nada, y ahora como que hago ojos, hago expresiones, pongo narices. Pongo narices, suena raro. Pero bueno, no, se entiende. Ver la evolución de uno y también poder usar ese material que uno ya tenía ahí medio dormido para hacerlo de nuevo y digitalizarlo. Y que sea parte del portfolio. Nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Dejen un comentario, suscríbanse, activen, tóquenme la campanita. Tóquenme la campanita y no sé qué más dicen los youtubers, guacho. Voy a cocinar, porque tengo hambre. Los veo en la red social que más les guste, en mi podcast, en mi newsletter, los veo en la calle siendo por Alemania y bueno, y si no, nos vemos de vuelta acá cuando tenga ganas de subir algún video. Nada, un beso grande, usen tapaboca. Alcohol en gel, si pueden vacunarse, vacúnense. Y nada, nos reímos. Chao. Ah, arre, no, bueno, ahora sí.